Hay un hombre, y ese hombre responde al nombre de Jimmy. Y Jimmy es el padre de Gian, y es también un sicario. Y lo voy a decir hasta el último momento de mi vida. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, tu papá no creo que haya matado por 1,500 pesos. Al morir Jimmy, Gian Cassini confirmó lo que ya sospechaba, que su padre era un sicario, e hizo lo único que podía hacer, tomar su cámara y hacer preguntas. Tenía que conocerlo a él. Ay, Jimmy. Creo que uno no se da cuenta a lo largo de los años, quizá en su infancia o en su adolescencia, no se cuestiona los ambientes o los entornos en los que crece. Yo en lo personal no lo hice, simplemente me desplacé en todos estos entornos, viví los entornos, pero nunca me cuestioné. Soy Jan, el hijo de Jimmy. Había fraudes inmobiliarios, había movimiento de drogas, había, eso es lo que ya sabía de alguna forma, lo que ya sabía, pero que en mi cabeza en ese momento, pues, no lo procesaba, ¿no? Y de repente se escuchaban balazos y le decía, ¿qué pasó? Ah, es que acabo de matar a una persona. Y luego, bueno, tras muerte, cuando él falleció fue el que me dijo que supe ya concretamente que él estaba matando gente. Y entonces lo relacionas con tu entorno, ¿no? El documental Comala es el resultado de una investigación de 9 años en los que Jan, como documentalista, pero también como hijo, se sentó a escuchar esa historia que durante muchos años se le escapó de las manos, pues dejó de ver a su padre cuando tenía 1 año de edad. Así que desde Monterrey, donde vivía, poco sabía de la vida en Tijuana, de ese hombre que formaba parte de él y al mismo tiempo era una especie de fantasma. Como director y como hijo, ¿desde dónde te paras para analizar la vida de tu padre sicario? Yo nunca empecé el proyecto pensando en esta cuestión de la maldad, donde nunca hice esta asociación de alguien que asesina a una persona es malo, y más por el hecho, bueno, pues de que en esta cercanía familiar empiezas a cuestionar más bien en lo que hay detrás que empuja a esa persona a una acción en sí. Ahora ya al final, haciendo todo este viaje y toda esta reflexión y conocimiento sobre la figura de mi papá, yo siento que no, ya hay un lazo que está roto, hay un lazo que nunca se va a poder realmente consolidar. Una, por el hecho de que él está muerto y nunca hubo una acción en particular hacia mí en este vínculo padre-hijo que pudiera como resanar de alguna forma o fortalecer esas cuestiones. En esta Comala, la obra de Rulfo, su Pedro Páramo, está presente. Un padre que es casi un fantasma es reconstruido a través de las palabras de otros, de la mirada de otros. Papá no me quiere. Y para mí, pues, es ¿qué es Comala, no? O sea, no pensando de que es un lugar árido, desértico, caluroso, sino es como este lugar de fantasmas donde el pasado de uno y la identidad que uno va a buscar está.